6 años han pasado desde aquel incidente. Justo antes de que comenzara a proteger a la hija del presidente, ella fue secuestrada. ¿Quién pensaría que mi primer trabajo sería una misión de rescate? El presidente me envió a rescatarte. ¿Qué? ¿Mi padre? ¡Agárralo! Debemos cruzar el puente. Sí. Se acaba el tiempo. No dejes que nadie interfiera con nuestros planes. ¡Un forastero! ¡Maldito sea! ¡Mierda! Resident Evil 4. Resident Evil 4. ...1998... Nunca lo olvidaré. Fue cuando ocurrieron los asesinatos en las montañas Arklay. Tiempo más tarde, las noticias revelaron al mundo que todo había sido culpa de un experimento secreto realizado por la empresa farmacéutica internacional Umbrella. El virus brotó en una ciudad cerca de las montañas, Raccoon City. El golpe fue tan duro que la pacífica ciudad tembló junto a sus cimientos. Para evitar riesgos, el presidente de los Estados Unidos puso en marcha un plan de emergencia: esterilizar Raccoon City. Dadas las circunstancias, el gobierno de los Estados Unidos suspendió las actividades empresariales de Umbrella. Sus acciones cayeron en picada. Puesto en otras palabras, Umbrella estaba acabada. Resident Evil 4. 6 años han pasado desde aquel incidente. Fui entrenado especialmente por una agencia secreta bajo las órdenes directas del presidente. Y tengo la responsabilidad de proteger a la nueva familia presidencial. Coño, ¿por qué será que siempre me quedo con las sobras? ¿Y tú? ¿Quién eres, hombre? Vamos, suéltalo. Estás lejos de casa, vaquero. Tienes mis respetos. ¿En serio así rompen el hielo por aquí? De igual forma ya saben todo el cuento.
Mi misión es hallar a la hija perdida del presidente. ¿Qué? ¿Todo por tu cuenta? Quiero creer que no vinieron hasta aquí solo para cantar Kumbaya y bailar juntos enfrente de una fogata. ¿Quién sabe? Tal vez sí. No me hagas reír, americano. Es una orden directa de nuestro jefe. Créeme que no es un picnic. Cuento con ustedes. Justo antes de que comenzara a proteger a la hija del presidente, ella fue secuestrada. Es la única razón por la que me encuentro en esta zona rural de Europa. Según inteligencia, tienen información muy confiable sobre avistamientos de alguien muy similar a ella por estos lugares. Aparentemente presa por un grupo de gente aún no identificada. ¿Quién pensaría que mi primer trabajo sería una misión de rescate? Me estoy helando. ¿Por qué hace tanto frío? Yo y mi imaginación. Perdón por la tardanza. El pueblo está allí delante. Iré a echar un vistazo. Nos quedaremos aquí. No queremos multas por estacionamiento. Claro, ninguna multa. ¡Suerte! Diablos, ¿quién los envió? ¿Has dicho algo? Leon, espero me escuches. Soy Ingrid Hannigan. Te ayudaré en la misión. Fuerte y claro. Aunque creí que serías algo mayor. El nombre del sujeto es Ashley Graham, ¿no? Así es la hija del presidente. Trata de comportarte, ¿sí? Sean quienes sean, secuestraron a la chica equivocada. Intentaré conseguirte más información sobre ellos. Bien, te hablo luego. Leon fuera. No es por ahí, vaquero. ¿Te olvidaste el pintalabios en el coche? No estés jodiendo. Tómalo en serio, ¿quieres? ¿Qué pasa? ¿Perdiste el coraje? Oye, deja de perder el tiempo. Diablos.
Disculpe, señor. ¿Por casualidad reconoce a la chica de esta foto? ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Disculpe las molestias. ¡Quieto! ¡Dije quieto! Hubo un local hostil. Tuve que neutralizarlo. Otros aún rondan el área. Sal de ahí y ve hacia el pueblo. Toma todas las medidas necesarias para salvar al sujeto. Entendido. ¡Un forastero!
¡Voy a romper a pedazos! ¡Basta, hijo de puta! ¿Cómo va todo? Mala pregunta, Hannigan. Siento oír eso. Te enviaré un manual de misión. Espero te sirva. Oh, le echaré un vistazo. Gracias.
¡Diablos! ¡Vayan por detrás! ¿Quiénes son estos? ¡Bloqueale el paso! ¿Qué planean? Genial, una motosierra. ¡Ya no hay vuelta! ¡Mierda! ¡Te voy a matar! ¡Hijo de...! ¿Dónde se fueron? ¿Al bingo? Resident Evil. Hannigan, malas noticias. Confirmé el cuerpo de un oficial. Algo le pasó a la gente de aquí. Leon, debes irte de allí. Encuentra una torre y sigue el sendero a su izquierda. Entendido.
escapa! Ah, Lord Sadler. ¿Como ellos? No. ¿Tú? Muy bien. Ahora vamos a la parte importante.
¿Tienes cigarrillo? Tengo un chicle. Perfecto. El pez gordo. ¿Qué? Pobres humanos, permitidme brindaros nuestro poder. Pronto no vais a poder resistiros a nuestro intoxicante poder. Oye, oye, despierta. Ay, 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 ay. Salimos de un hueco y caemos en otro. ¿Vas a decirme qué pasa aquí? Americano, ¿sí? ¿Qué trae a un tipo como tú a esta parte del mundo? Oh, oye, calma. Quien quiera que seas. Me llamo Leon. Busco a esta chica. ¿La has visto? ¿Eres policía o algo por el estilo? Nah, no das la pinta. Tal vez. Muy bien, déjame adivinar. ¿Es la hija del presidente? Demasiado bueno. ¿Quieres explicar? Poder psíquico. Nah, estoy bromeando, amigo. Escuché a algunos aldeanos decir algo sobre la hija del presidente en la iglesia. ¿Y tú quién eres? Me llamo Luis Sera. Fui policía en Madrid. Ahora soy un bueno para nada, aunque sigo siendo bueno para las chicas. ¿Por qué renunciaste? Policía. Arriesgas tu vida día a día y nadie te felicita por eso. Los héroes ya no se aprecian como antes por su valor. Fui policía también, solo por un día. ¿Y el malo soy yo? De alguna manera me involucré en medio del incidente de Raccoon City, en mi primer día de trabajo. Hablas sobre el brote del virus, ¿verdad? Creo haber visto unas muestras en el laboratorio del departamento. ¡Haz algo, Polly! ¡Tú primero! ¡Ya! Aquí, Leon. Siento no haber llamado. Estuve un poco enredado. ¿Estás bien, verdad? Estoy bien. Había otro civil cautivo. Según dijo, Ashley estaría en la iglesia. ¿Dónde está él ahora? Logró escapar. ¿Tienes una idea de dónde está la iglesia? No. Pero aparentemente hay un pasaje secreto que lleva a ella. Regresaré al pueblo. Por aquí, extraño. Thank you.
Tengo algo que podría interesarte. Tengo una buena selección de cosas en venta, extraño. ¿Qué quieres comprar? ¿Qué quieres comprar? ¿Eso es todo? Gracias. Eso es... Gracias. ¿Qué quieres comprar? Gracias.
matar. ¡No dejéis que se... Thank you.
Hay un rumor de un extranjero entre nosotros. Nuestro jefe se cuidará de la rata. Si la plaga es mucho mejor que la nuestra. Tienes razón. Es un lobo. Veo que por tus venas corre nuestra misma sangre. Sin embargo, eres un intruso. No lo olvides. Si te metes en nuestros asuntos, tendrás graves consecuencias. ¿Qué? ¿Misma sangre?